años que no tenía un día así tan tranquilo. Sí, mijita linda y sin novedad. ¡Don Tony! ¡Te tengo una novedad! ¿Qué quieres? ¡Uy! ¡Pasa, niña! ¡Uy! Mira. Esta niña dice que es la hija de no sé de quién. ¿Otra vez ahijada? ¿Otra vez ahijada ya? Pues, Tony, córtala. Niña, ¿de dónde eres tú? De Machala. Viene el mismo cuento de Machala, por Dios. Escúchame bien. Si esta niña dice que sí, que se quiere quedar, que es contadora, por favor, acuérdate que no hay cama para tanta gente. Esto me huele a chivo encerrado. ¡Date ya aquí! Problema. Y bueno, hijada, ¿cómo te llamas? Juliet, pero yo no soy hijada, soy de la señora Estrellita. ¿Mi ahijada? ¿Y de dónde? Sí, de su amigo Lucero. La tecnocumbiera con las que hacían las coreografías. ¡Tú eres la de Lucero! ¡No lo puedo creer! ¡Qué bestia! ¡Qué grande que estás! ¡Claro! Pues si yo me acuerdo que con tu mamá le sacábamos brillos y nos comimos harto. ¿Harto qué? ¡Hartos escenarios! ¡Pues tarimas! ¡Ajá! ¡Ajá! Yo te vi corriendo en calzón y ahorita utilizas jean, niña. ¡Ay, qué emoción! ¿Y cómo así por aquí? Nada, de paseo, pero en la tarde ya me regreso a Machala. No te vayas, quédate mejor a dormir en mi casa. ¿Y cómo hablamos con eso de que no hay cama para tanta gente? Es mi casa y yo puedo hacer lo que me dé la gana en mi casa. Así que cállate. Quédate a dormir en mi casa, tranquilamente. Sí, mira que a Tony le fascina dormir en el mueble. ¡Ay, a mí! ¡Ay, no te preocupes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Yo te ayudo, yo te llevo la mano. ¡Ciérrame la puertita! Hoy presentamos la hijada de Estrellita. Sencillo, le saluda un chofer del combo amarillo. Le pedí un momento. ¿Qué pasa, Marcelito? Llégale al guito. Noche. Oh, y si no tiene la panza llena. Aquí está cachita para la cena. A todos esos muérganos los mando a hacer flete. Ay, gordo, no seas malo y dame billete. Oiga, mire, vea. Ya empieza. El combo para que vea. Ya tengo una nueva, tengo una nueva. Yo solamente lo que quiero un pedo. ¿Qué hago aquí? ¡Te dije que no! ¡Yo te dije que sí! ¡No, y no, y no, y no, y no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Porque en mi casa mando yo! ¡Oye! ¡Lo dejaron frío! Y parece oso polar. Y le dejaron con la palabra en la boca. Sí, en la casa mandas tú, pero aquí yo mando porque es mi negocio y porque yo mando y... Yo mando, diga, no se haga el payaso, poñañito. Señores, ¿quién es el que manda aquí? Sí. Entonces, ¿a usted a quién debemos multar? ¿Multar? ¿Y por qué? Somos del Ministerio de Salud. ¿En serio? Yo pensaba que eran los cazapatadas de Flores de Bastión. Señor, más respeto. Por eso digo, respétale, poñaño, no seas irrespetuoso. ¿Qué te hicieron? Nos ha reportado que el baño público suyo está sucio y venimos a revisarlo. ¿El baño? Así es. Y si lo encontramos sucio, multa. Si aquí no hay baño. Ah, sí, nosotros le desbaratamos. ¿Qué? Bueno, si no hay baño, hay multa por el Ministerio de Deporte. ¿Ve? Ahora ha sido deporte. A ver, me puedo equivocar. Ministerio de Medio Ambiente y Turismo. Dicción bien, poñañito, no seas majadero, respeta aquí a la gente. Oye, por cierto, no tenemos baño. No. ¿Y quién mandó a desbaratar el baño? Usted, pues. Yo. No. Bueno, igual, deben construir otro. De lo contrario, multa. Ya saben. Chuta. Ya escucharon, ¿no? Hay que construir un baño. Si no, de lo contrario, multa. Bien, muchachitos. ¿Qué te parece? Nosotras hicimos grandes giras, pues, para que tú te enteres. ¿En serio? ¿Y eso dónde más llegaron? ¡Mamá!
cita. Fuimos a hartísimos lugares. Novol, Yaguachi, Pascuales, en San Carlos. Éramos unas ídolas. ¿En serio? Claro. Oye, después de todo, ¿tú tienes pinta de tecnocumbiera? ¿Yo? Sí. No. Sí, párate, párate, párate. A ver, párate. Vamos a ver si apruebas el paso básico a la tecnocumbia. Muy bien, párate, párate así, brazos al lado. Uno, dos, tres, eso, vamos. Uno, muy bien, dos, perfecto. Toma asiento. Ahora sí vamos a hablar de negocios. Cuéntame, ¿qué canción de tecnocumbia te sabes? De tecnocumbia, pues, esos ritmos no me hace mucho. ¿Cómo que no? Parece que tú no sabes de música, de verdad, me está sorprendiendo. Porque cualquier canción tú la puedes hacer tecnocumbia, cualquiera, la que sea. Dame un tema, dame un tema. El cigarrillo. Por favor, mijita, tú estás muy chiquita para los vicios. Eso no te hace bien para la garganta. No, pero es la canción, el cigarrillo. Ah, la canción. A ver, ya está bien, okay. Te voy a dar chance, a ver, vamos, canta. Consentimiento, consentimiento. Ya, a ver. Vamos ahí. Anoche estuve conversando. ¿Con quién, con quién? Con mi cigarrillo. Me sentí cansada. Cansada, aburrida y tan vacía. ¡Vamos, más alto, más alto! Que a veces hasta pienso... ¡Eso, más, más! Que ni siquiera existo. Eso. Que a veces hasta pienso... Que ni siquiera existo. Ahí viene la parte tecnocumbiera. Y le conversé de ti y de mis añoranzas. ¿Ah? Para que veas, todas las músicas se pueden hacer tecnocumbias. Sí. Ahora vamos a escogerte un nombre. Un nombre vendedor. Un nombre que uno vea el disco y diga, yo quiero el disco esa mano. Si tu mamá era Lucero y yo soy Estrellita, entonces tú puedes ser... ¡Luciérnaga Nocturna! ¡Qué bestia! ¡Soy un genio! ¡Luciérnaga Nocturna! Hasta la cara, perfecto, ahí. Y te ponemos en tanga, en el plena carátula del disco. Hablando de disco, espérate un momento. Yo te voy a poner unas músicas para que tú vayas practicando. Mira, vamos a ver esto, mira. Para que tú te enteres un poquito, la tecnocumbia data del año 1900. Eso, ahora sí, mami. ¿Te seguí? Luciérnaga. ¿Qué más pudo haber pasado? Fue corriendo, emocionada, a contarle a su madre que va a ser la mamá de las tecnocumbieras. Yo también puedo. Ya, maestro. Todito, vea. ¡Uy! ¡Uy, Marta! ¡Uy! No sabes, ¿qué estabas haciendo? Quiero deschagar, vea, maestro. No, yo tengo largo año de experiencia, por eso lo hago. ¡Qué bruto! ¿Qué cosita? No, nada, ¿y usted qué se le ocurría? Déjame trabajar, pues. Pero trabaje, poñañito. Se te perdió. A mí no, ¿y a usted? ¿Me vas a dejar trabajar, sí o no? Pero trabaje, pues, ñañito. Ayúdame. Dame una clase. Yo también puedo hacer esto. No. Anda, di que sí. No. Un ratito. Di que sí. Está bien, está bien, está bien. ¿Me vas a enseñar? Sí, te voy a enseñar una cosa. ¿Qué cosa? Te voy a enseñar a serruchar, ya. Pero yo voy primero. Ya, está bien. Coge el serrucho y te alejas un poquito por si acaso que tú eres un imbécil, ya. Voy tan lejos ahí, hace. ¿Aprendiste? Ya aprendí. Ahora voy yo. No. ¿Por qué? Porque tú no sabes hacer nada. Oh, hombre, una pruebita. 60 segundos de fama. Ya está bien, serrucha, pero con mis materiales no los toque. Serrucha, pero no con sus materiales. No. Está bien, ñañito, a ver. Véngase para acá. Ahí que es. ¡Qué bruto, ñañito! ¡Tienes cabeza de aceros! ¡Para que veas, porque tengo cabeza dura! Pero pilas que te está oxidando, ñañito, esa cabeza de acero. ¡Hombre, ñañito, qué vas a hacer! ¡No, ya déjame trabajar!
Déjame trabajar, ¿sí? ¿Qué vas a hacer ahorita? A martillar, pues. Yo también puedo, ñañito, yo también puedo clavar clavos. ¿Tú vas a clavar? Yo una vez clavé una tabla, ñañito. ¿Qué clavas? Sí, una vez clavé una tabla, pero fue de multiplicar, ñañito, así que házmela. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Qué pasa? Eres un imbécil. ¿Por qué? Porque solo un imbécil se puede clavar un martillazo en el dedo. No me digas. Claro, pues. Entonces siga. Eres un imbécil, por Dios. Hice de tecnocumbiera en una gincana, imitando a Yasu. Y gané, y mírame ahora. Pero por eso mismo. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué quieres hacer? A mí me gusta cantar, pero músicas románticas. ¿En serio? Ay, a mí también me gusta. Nos parecemos, escúchame. Mira, tengo buena voz. Julie. No te lleves mi hombre, te lo pido, Julie. Ay, qué romántica. Dicen que Julie es el diablo. Entonces ella le pide al diablo que no se lleve al macho. Sí, pero no sé cómo hacer. Dime qué hago. Yo no puedo decepcionar a mi madrina. Es verdad, pero ¿sabes qué? Estrellita es muy comprensiva. Ella te va a entender si tú le dices la verdad. ¡Ay, aquí has estado, hijada! Mira lo que te traje. Esta es una réplica exactamente igualita al primer traje de tecnocumbiera que yo usé. ¡Ay, qué emoción! ¡Se te va a ver divina! Sí. Es con tela espejo. Esta tela va a hacer que una luz venga así y comiences a aparecer bola de discoteca para que todo el mundo te mire. Con esto te vamos a lanzar al estrellato. ¡Eso! ¡Sobre mi cadáver! Ya, mamá, ya está todo listo. Espérate, pues, compañero, mamá, aguanta. Si te dice de tipo irlandés, ñañito, este es baño impostado. ¿Ves esa belleza? Ahora sí, le pedí un momento, tenga la bondad de probar. ¡Ah, la pruebo! ¡Ya, pues! ¡Claro! A ver, jale, jale. ¡Oye, vacancísima! Para que no pase la zona mamá. Por la baña, ñañito. Déjame meterme. Por cualquier ladito, de una. ¡Oye, pero como que falta un poquito de presión! ¿Cómo dices? Un poquito de presión. Pero vente para acá, pues, ñañito, no sientes la presión ahí. ¡No, está entonces le abro más! O sea que tú quieres ser manager de tu ahijada. Pero por supuesto, pues gordo. Y bueno, ¿y la linterna esa tiene...? ¿Qué linterna? Te estoy diciendo luciérnaga nocturna. Bueno, como sea, ella tiene talento o algo así. Claro que tiene talento, pues gordito, obvio. Ella lo heredó de su madre. Por supuesto que yo la voy a pulir. Bueno, entonces hay que llamar a los productores que yo tengo... Yo ya los llamé y vienen esta tarde a verla. ¡Ah! ¡Compañito, qué muspa! ¿Quién te mandó a poner eso ahí, pues, compañero? A ver, yo solo cumplo órdenes, pues, guamán. El jefecito Tony Bola me dijo que hay que ahorrar espacio. ¡Ay, un espacio, pues, men! Álvaro, ay, si me ganaste. De grande quiero ser como vos, Don Dai. ¿Para qué ves, pues, men? Eso no es todo, mira. ¿Qué cosa? Funciona perfectamente. Uy, ¿y por dónde se va el agua? Oh, ahí está tu respuesta, pues, men. Basura. Buenas tardes, queda cierto.
damitas, caballeros y niños, tenga la bondad de respetar un ratito. Yo sé que ustedes pagan 25 centavos para tener un viaje lindo y cómodo, pero ¿qué haces? Reciban con un fuerte aplauso a Brian, porque 50 centavitos no empobrecen ni enriquecen. Así que, directamente desde la perimetral, él es Brian. En la Plaza Foch, ¿qué ha de hacer? Regale alguito, visite, tenemos teatro en YouTube, nuestra página web abierta. ¿Qué ha de hacer? También estamos próximamente, estamos compartiendo. Ahora sí, ¿qué le parece? Ñañito, siéntate nomás que te invito un seco de pollo. Claro, sigue nomás, Ñañito. Ay, ay. Oye. Esto de ser artista está difícil, Ñañito, cada vez más fácil. Todo eso te hiciste rapidito. Sí, es duro, Ñañito. Oye, yo también lo puedo hacer. ¿En serio? Sí, hazlo. Sí. Mira, ojo, ojo, ojo. ¡Uy! ¡Me va a robar algo! ¡Cógelo! Pues bueno, aquí voy a cantar una canción que recién escribí de Nata acá abajo. Ah, yeah. Bueno, dice así. Yo solamente lo que quiero. ¡Ya! ¡Ya, ya, suave, ya! Métete la cuchara a la boca. A ver, chicos, eso. A ver, don Tony, buenas. Ah, sí, cachita, ¿qué tiene de comer hoy día? Bueno, hoy tenemos tronquito en salsa agridulce y guatita al ajillo. Yo quiero los dos platos. ¡Ay! ¡Hable serio, muchachoncita! A ver, te vas comportando, te largas de aquí, ¿eh? ¡Tranquilo! Oh. ¿Cómo está, buenas, cachita? Buenas, buenas. Perdón, disculpen. ¿Uno de ustedes ha visto a mi ahijada? No, yo no, para nada. Ni yo tampoco. Ya, presenté la troncha. ¡Ay! ¡Escúchame bien! Vas respetando a mi ahijada, que es una niña decente y tiene 14 años. Ya, lo he dicho. ¿Me entendiste? Sí. ¿Seguro que sí o seguro que no? ¡Seguro que sí! ¿Me lo juras? ¡Por Diosito Santo! ¡Ay! ¡Veterana! ¿Qué? Sí, mijita. Que hoy van a ir los productores a verte al combo. Te van a hacer la audición. Pero no me hacen los pasos ni nada. Tú tranquila que yo ya vine preparada. Ponte acá, ponte acá. Vente. Vamos a comenzar a ver los videos de los pasos de Tecnocumbia. El conejito. Yo sabía que no te iba a gustar. A ver, culebra cascabel, que es un clásico. No. Esta es bacanísima. Mira, a ver. La pacharaca. No, madrina, eso no es para mí. Ay, por favor, niña. Vamos a practicar. Tú simplemente ponle alma, vida y corazón, que la tecnocumbia es eso. Alma, vida y corazón. No, pero madrina, no me gusta la tecnocumbia. Nunca me gustó. Es horrible. Ay, no puede ser. Oye, ¿qué le pasa, Estrellita? Que no sabías. Es que la hijadita la decepcionó. No le gusta la tecnocumbia. Uy, eso le ha de haber caído como un balde de agua fría. Ya tengo todo listo, Estrellita, todo listo. El combo está listo. Ya van a llegar esos productores. Necesito saber dónde está Juliet. ¡No va a venir! ¿Cómo que no va a venir? ¿Otra vez me vas a hacer gastar pólvora en gallinazo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Oye! ¿Y? ¿Qué te pasó? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Señor productor, señores del público y don Dai, no se va a presentar la señorita Luciérnaga, pero en su lugar tenemos a... Janet Mari. Definitivamente mi ahijada tiene casta de cantante. ¡Qué bestia! Bueno, Judith, que no se espere más. Vamos a buscar a tu mamá para firmar el contrato. A ver, muchachito, a ver. Si nosotros la descubrimos, ¿qué le pasa? Sí, sí, pero lo que pasa es que también hemos descubierto que ella es menor de edad. Así que, por lo cual, su representante es su madre. Así que, si me permite, Juliet, vamos. Permiso, ¿ah? A mí se me da un autógrafo que reserva. ¿Y ahora qué mal nos puede ir? Buenas tardes. Venimos a revisar el baño. Sí, ahí está, señor. No lo toquen, porque después se moja. ¡Ah, salga de ahí, ve, que después va a gustar a mí! ¡Conte! Aquí está el baño, ve. Mire. A ver, un momentito. ¿Qué es esa cosa horrorosa que está ahí? No, eso no, me refiero a eso que está ahí atrás. Pero, si esto es una obra de arte. Jefe es un buen crítico de arte. A ver, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Se lo compro? A ver, ¿cuánto ofrece? ¿Le parece bien 5? ¿5 dólares? No, pues, $5,000. ¿$5,000? ¡Ey, ey! Mire, necesito que me hagan 5 baños y yo les doy para la escuela. Yo quiero una colita, pero colorada, ñañito. ¿Sí o no, dónde hay? ¡Sí! Pero yo quiero una morenita. Ah, ya. Póngase a trabajar en este momento. Bueno, manos a la obra. Pásame los clavos. Pásame los clavos, que solo vos podrás martillar. Claro, pues yo también puedo, compañero. Permíteme. Ahí vas a hacer la misma estupidez de nada. No, ninguna estupidez. Vos mismo me enseñaste mucho para ser el que se pega un martillazo en los dedos, ¿sí o no? Sí. Por eso, pues, vamos a ver.